Hello, good evening, everybody. ¿Listos? Yes, listo. Okay, very good, very good. Okay, let me go ahead and start. Voy a empezar yo. Voy a compartir aquí la pantalla. Okay. Aquí, esta es la guía número 4. Ok, vamos a trabajar esta guía. Vamos a empezar ahorita con los números. All right. So, ¿cuántos tienen experiencia con los números en inglés? ¿Algunos? ¿Ya han tratado de contar por lo menos del 1 al 100? ¿O del 1 al 10? ¿Cuántos pueden contar? ¿Del 1 al 10? ¿Sí? ¿Los manejan? Okay. Very good, very good. Está bueno. All right, no solamente en una clase se aprende inglés, sino que muchas veces un video, ¿verdad? Okay, very good. So, let's go ahead and do the numbers. Let's go ahead and start with the number 0, right? 0. 1, 2, 3. Voy a pedirles que para mientras solo si pueden apagar sus micrófonos, por favor. Ok, gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Very good. ¿Alguna pregunta hasta acá? Del 1 al 10, ¿pueden manejarlos? Ok. Lo voy a repetir una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Now, ahora empieza lo difícil. Ok. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay? All right, hablemos de estos. Estos son los que no siguen el patrón normal. Ya después de aquí, del 20 hacia adelante, hasta el 100, es un patrón que se repite. Pero aquí no. Ok. So look. From 11 and 12, estos tienen una pronunciación diferente. 11, 12. Ok. From 13 to 19, estos son los que se llaman teens. Teens. Ok. So, estos siempre terminan con teen. T-E-N. Hay una N al final. Teen. Como teenagers. Right? For example, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Terminan con teen. Okay. Estos dos son los que están como aislados, no tienen ningún patrón. 11, 12, right? Okay. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? Question? Okay. So, from here, permit. Okay. Now, from here, voy a empezar con el patrón que les digo, que es bastante fácil seguirlo, ya cuando lo vean así. De aquí voy a hacer 20. 20. Okay. 20, 30.
40. Okay. Lo voy a tener que hacer más pequeño. Okay. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 18. Simplemente tiene el número, ¿verdad? Enfrente y después T. 80, 90, and 100. Okay? So, voy a seguir este mismo patrón, ya lo van a ver. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, hasta ahí. Y después sigo con el 30. 30, que sería 30, ¿verdad? 30. ¿Ok? Y voy a seguir el mismo patrón con 30. 30 y digo el 1. 31. Solo digo el número final. 32. 33. Solo digo el mismo número al final. Del 1 al 10. Del 1 al 9, perdón. 34. 35. 36, 37, 38, 39, hasta ahí. Después, 40. ¿Okay? Y se repite el patrón hasta llegar a 100. 100. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Verdad que el 20 se puede decir 20 también? También, no. Sin la TI al final. Ajá. La TI. Es tema de pronunciación muchas veces de país. Por ejemplo, en Inglaterra ellos usan la TI al bastante. 30, 40, 50. Ellos la usan bastante. Americanos tal vez no. Van a decir, por ejemplo, 40. No dicen 40, dicen 40. Es tema de pronunciación solamente. ¿Ok? ¿Ok? Este, y con respecto al 13, 13 y 30, ¿lo correcto la pronunciación? La palabra teen, por ejemplo. Aquí la palabra que termina es teen. Teen. Aquí la palabra que termina es T. T. Teen. Teen, es solamente una N al final. T, T, teen, teen, T, T. Es solamente una pronunciación bien sutil al final. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Question? ¿Ok? ¿Todos pueden contar del 1 al 100? Si tiene preguntas, hable. Por favor, el tema es aprender. El número 13, repita la otra vez, ¿cómo se dice? 13. 13. Uh-huh. Termina en teen. 13. 14. 13. 15. 16. 17. 18. 19. Todos terminan en teen. ¿Ok? De aquí, aquí. Teen, teen. ¿Ok? ¿Preguntas? Digamos que empieza a contar del 60, 60. 61, 62, 63. Solo digo 60 y el número del 1 al 9. 64, 65. Okay. Solamente del 11 al 19 no siguen ese patrón.
Pero ya después cuando lleguen a los 20, todo es lo mismo. 21, 22, 23. ¿Preguntas? Question? Questions, questions? ¿Preguntas? Okay. 90, ¿cómo se dice? 90, que es 90. Y después 91. 92. Uy, no me alcanzó. 92. 93. Y sigo el mismo patrón. Hasta llegar a 99. Y después digo 100. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Questions? Ok, very good. ¿No hay preguntas? Entonces ya pueden contar del 1 al 100. Ok, wait, permíteme. Silencio. ¿Sí? Dígame. ¿Question? ¿Nos podría explicar bien es la diferencia del 3? Porque creo yo de que se parece bastante al a modo de decir árbol también. Ah, el 3. ¿Cómo sería la pronunciación? Ajá. Ok, esto no lo han aprendido ustedes definitivamente, ¿verdad? Si están en un nivel básico, no lo han aprendido todavía. Y no lo voy a juzgar por eso, porque no, en realidad es un tema de pronunciación mucho más alto. Ok, la forma de escribir tree, árbol, es esta. La forma de escribir el número 3 es esta. Okay. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí hay una pronunciación TH. Okay. Este sonido TH no existe en el español. Okay. Existen dos sonidos. TH silence voice and voiceless. Okay. Es decir, TH voice, TH voiceless. Okay. Y existe uno más, TH plus R sound, que es el que tenemos en el número 3. Okay. Para explicarte eso, tengo que explicarte esta, tengo que explicarte esta, y tengo que explicarte este sonido. Okay. Simplemente te lo voy a decir así rapidito. TH voice viene de las cuerdas vocales. Ese sonido de TH yo lo hago con la vibración de mis cuerdas vocales. Ejemplo, TH voice, por ejemplo, mother. Okay? Father. Este TH que tú ves aquí en esta palabra es una vibración de mis cuerdas vocales. TH voiceless es, for example, month. Month, mes. Okay? O la palabra thank you. Okay? Aquí hay un TH también. Okay? TH, TH. Solamente que esta TH es voiceless, la de thank you. O la de month. Esa TH es voiceless. Quiere decir que ese sonido viene solamente de aire y no se hace con las cuerdas vocales. Okay? Después viene este TH más la R, que es en nuestro ejemplo 3. Okay? Aquí. Entonces, este sonido es TH voiceless más la R. TH solamente aire más la R. Tiene que ser, no sé si tú puedes ver la cámara, porque no hay otra forma que yo te pueda explicar. 3. Thank you. 3. ¿Tú ves cómo yo pongo la lengua en medio de los dientes y uso aire, expulso aire? Por eso es voiceless, porque simplemente estoy usando el aire, no las cuerdas vocales. ¿Ok? Okay. No te preocupes si no lo puedo pronunciar así perfectamente, ¿verdad? Con el tiempo tú vas a ir aprendiendo otras palabras que incluyen el sonido de TH, voiceless, como por ejemplo, thank you, think, y vas a ir
afinando tu oído y tu pronunciación. Ya después te va a ser más fácil pronunciar three. Okay. All right, very good. Regresando al tema, 20, for example, va, digamos que voy a contar ahora de 80 en adelante. 80 sería 80. 81, 82, 83, 84, etc. Okay? Very good. So, lo que vamos a hacer es el cuadrito de matemática que está acá. Okay? El propósito no es probar su matemática, sino probar el uso de los números. Okay? So, ¿cómo lo voy a decir con el compañero acá? Digamos, estoy trabajando en grupo y lo voy a decir de esta forma. 18 plus. Plus quiere decir más. Plus. Okay? Se escribe así. Plus. 18 plus 14 is, puedo decir is, que es lo mismo a, equivalente a, o puedo usar equals, que es lo mismo a, equivalente a. Ok. 80 plus 14 is 32. Ok. Y después va al otro compañero y va a hacer la otra operación. Ok. Questions? ¿Preguntas? Ok, vamos a los grupos, all right? Vamos a trabajar ese cuadro de matemática, practicing the numbers. Ok, very good. Let's go to groups. ¿Listos? Les voy a mandar la invitación. Vamos a ir a grupos. Quiero hacer grupos de cuatro. Ok. Sí, más o menos nos salen. All right, very good. Ok. Acepten la invitación, por favor. Listo, les va a caer en Zoom un mensaje. Me rompió la nariz. Por supuesto que sí. Todos queremos ese abdomen perfecto. El mejor programa para ejercitarte. Ponte Fit. Yo quiero bajar de peso, pero no saben ni siquiera qué. Ponte Fit, de lunes a viernes a las 6 de la mañana por TCS Plus, canal 35 en señal abierta, 5 en cable. Hello, Ana. Ana. Hi. Ana, tiene mucho ruido a su alrededor. No se le escucha. Ahorita. La voy a asignar a grupo, pero por favor, si puede apagar ese sonido. Ahorita. O si no puede apagar el sonido, pues simplemente mantenerse con el micrófono apagado, ¿ok? Ahorita estamos en grupo, la voy a asignar a un grupo. Gracias.
Así era. Okay. Sí. Sí. Ok. Empezamos nuevo. Number five. Ok. 39 plus 12 is 51. Okay. ¿Está bien? Sí. Okay. Number 6. 24 plus 16 is 40. Okay. Number 7. 16 plus 25 is 41. 41, okay. 8. Okay, entonces sería 80 plus 14. Equals, espérame que no he hecho la suma aquí. La respuesta es 34. Thirsty four. Sí. Number four. De 45 plus 26. Sí. ¿Cuál es la respuesta? Equals 71. Number five. Sería 39 plus 12 equals 51. Sí. Equals 40. Yes, pero la respuesta es 51. 51, ajá, 51. Yes. 51, okay. 50. Ajá. 71. Sí. Okay. Yes. Ok, voy para number 5. Quiero ver. 12. Ah, ok, este, como no entré cabal cuando los estaba pronunciando, entonces 12 is 51. 51. Sí. Yes. Number 6 is 24 plus 16.
is 40. Sí. 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 73. 73. 73. Mm-hmm. Okay. Okay. Number 14. 39 plus 34 is 73. Silvia. ¿Qué número entonces me tocaría? El 15. 15. Exercise number 15. Okay. 54 plus 27 is 81. Okay. Vaya, si quiere, bueno, ahí está Andrea. Hola, Andrea. Hola, hola, disculpen, pero fíjense que me sacó la aplicación y no pude entrar. No hay problema, no hay problema. Vamos a empezar otra vez. Si quiere, empiece usted con el número 1. 1. Ajá. Y de ahí sigue Silvia con el 2, Enrique con el 3, y así vamos. Okay. Entonces, empieza usted, Andrea. Ok, permítanme. Ese fue el 13. El 13, ¿verdad? Sí. 14. Sería 39 plus 34 is 73. Está bien. El 15, tenemos todavía 30 segundos. El primero. Number one. 18 plus 14 is 32. Number two. 35 plus 25 is 60. Okay, welcome back. Okay, did you finish the sheet? Right? Very good. Did you do, you were able to add the numbers? Yes? Okay, any questions about pronunciation for any number? Questions? Con el 70 tengo duda. ¿Cómo es la pronunciación? 70. Mm-hmm. Gracias. 60 es 60. 70, 70. 60, 70. Okay, ¿alguna pregunta about the numbers? Okay, very good. So let's go to the next activity, okay? The next activity that we have there in the guía, we have another activity, no, perdón, esta es la guía 3, vamos a la 4, ok, aquí está, number 4, ok, so we're going to talk about the demonstratives, ok, like the name sounds, demonstratives means demostrativos, the same thing, we use them to point, basically, para apuntar, ¿verdad?, para llamar la atención a algo, o para demostrar algo que yo tengo. Okay, so I have two categories. I have singular and I have plural category. So tengo dos categorías, singular and plural. Remember that. Also, remember, I have two ways of saying it, two uses. El uso para cuando algo esté near quiere decir cerca, o cuando algo esté far quiere decir lejos, okay? Now, near también incluye si yo tengo algo en mis manos,
Okay, Amy. Okay, so let's look at some examples. Okay. Example number one here, singular. This is my pencil. Okay, no sé si pueden ver ahí la cámara, me pueden ver a mí. I have a pencil, and I say, this is my pencil. Okay. Now, imagínense si, yo sé que no pueden ver, pero imagínense si está lejos de mí. Si lo pongo por una mesa allá lejos, lo pongo allá, yo digo, that is my pencil. Okay, una vez más, si está en mi posesión o cerca de mí, this is my pencil. Si está lejos, that is my pencil. Okay, otro ejemplo con el celular. This is my cell phone. Si lo pongo allá lejos, that is my cell phone. Okay. Very good. Now, plural. Plural. Let's say, for example, I have two. Well, hagamos el ejemplo con books. I have three books here, right? Plural. So I say, these are my books. These are my books. Están en mi posesión. Están cerca de mí. These are my books. Si están lejos, si lo pongo allá en una mesa. Those are my books. Those are my books. Una vez más. ¿Están cerca? Los tengo en mi posesión o cerca de mí. These are my books. These are my books. Si los pongo por allá o estoy lejos de ellos. Those are my books. Those are my books. Okay. ¿Alguna pregunta? ¿Question? Sí, la diferencia de pronunciación cuando están cerca entre el singular y el plural. Hay un cambio sutil de una vocal solamente, bien sutil. No sé si se está refiriendo aquí a this y these, ¿sí? Ah, this, singular. Ajá. Y this. Singular es this, this. Este, okay. Es una vocal bien corta. These, these. Ese es plural. Plural. That, perdón, this, this, these. Es solamente un cambio bien sutil de una vocal. En el caso del plural se alarga un poquito más. Y, these. Es como entre T y D, algo así. No, estamos, la pronunciación, la diferencia está, de hecho, las dos se escriben con TH, ¿verdad? Es una pronunciación que ustedes no han aprendido todavía, la TH, la pronunciación de la TH, sea voice y voiceless. Eso no lo han aprendido. Tengo una pregunta, Nick. Permíteme. Solamente aclarando que cómo se alarga la vocal. Aquí es una I bien corta, como en la palabra sit. This. This. Aquí hay, es una E, pero larga. These. These. This. These. Es la única diferencia. La vocal. Ajá. Ajá. ¿Preguntas? El gif. Singular. Ajá. Se refiere a una cosa, ¿verdad? Y el this, cuando son más de dos o tres. Correcto. Hasta ahorita es lo que tengo entendido. Correcto. This. Ok. Aquí estoy diciendo pencil. ¿Cuántos lápices tengo aquí? Uno. This is my pencil. Uno. These are my books. ¿Cuántos libros tengo aquí? Más de uno, ¿verdad? Books. Ok. Questions? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo uso los demostrativos? ¿Singular? ¿Plural? ¿Cerca? ¿Lejos? ¿Pregunta? O sea, okay. Que, pues, o sea que puede ser, digamos, this es como algo cerca y de un solo objeto. En singular y en plural sería como más de una cosa. Sí,
y siempre igual de objeto, pero... Igual de cerca, siempre mi, cerca de mí o mi posición. Ok. Uh-huh. Estas, ambas, estas, singular, hasta aquí, es, está en mi posesión. Igualmente estas están en mi posesión. Okay. Lo único que es una cosa o varias cosas. Okay. ¿Preguntas? Ok. Ok, quiero que vean también que estoy usando los posesivos adjetivos. My, her, this is her cell phone. This is my pencil, ¿verdad? Estoy mostrando posesión con los adjetivos. Esto es lo que vimos esta semana, ¿verdad? Posesivos adjetivos. His, my. These are their books. Their books. Those are my books. These are our books. So estoy usando posesivos adjetivos. Okay. Estos deberían de ya ustedes manejarlos, ¿verdad? Los vimos esta semana. Quiero que vean otra cosa también. El uso del verb to be. Is. En los singulares siempre uso is. En los plurales, are. These are my books. Those are my books. Okay. ¿Pregunta? Okay. So, vamos a hacer una actividad. Ya se las explico. Está en la guía aquí 4. Okay. So, lo que vamos a hacer es que cada persona va a encontrar 5 cosas singulares y 5 cosas plurales. Okay. Y usted va a presentar en su grupo. Grupos de 4. Usted va a presentar con this and that, these and those. Okay. So encuentre 5 cosas. Busquen ya. Empiecen a buscar. Por ejemplo, cell phone. Tengo aquí una mask. Un reloj, un watch. Let's see. Papers. Tengo papelitos de estos. Papers. Okay. So empiecen a buscar esos items. And then you're going to present. Presenten cuando están cerca, cuando están lejos. ¿Cómo usarían los demostrativos? All right, very good. Let's go to groups. Okay? Let me see. Aquí tengo grupos de 4 y 5. Vamos a hacer grupos de 4, lo más que podamos. Okay, let's go to groups. Ready? Maribel, Hazel, Ana, Ronnie, acepten la invitación para ir a sus grupos. Lápiz. Celular. Los que puedan prender su cámara, prendan su cámara para que la actividad en realidad se vea. Ok. Bueno, entonces yo tengo bed, que es la cama. Room, la regla, box, la caja. Ok, so listo para presentar. ¿Quién va a presentar? Si pueden prender su cámara, pues prendan la cámara, la podemos ver. Si no, pues si no tienen la cámara, pues ni modo. Sería bonito que sí pudieran presentar así como yo hice. Ok, ready? Aurora, sí. you ready? Sí. This is my bed. Mm-hmm. This is my room. Mm-hmm. This is his box. Mm-hmm. This is her car. This is your cousin. ¿Se puede decir con your? ¿Cojín? ¿Quieres decir cojín? No. This is your
cozy. No puedes empezar con you, tenés que empezar con el demostrativo. Ok, todas las que me diste es con this. ¿Qué pasa si está lejos de ti? ¿Qué pasa si está lejos de ti? Por ejemplo, la cama. No te escucho muy bien porque se está como cortando. No sé si estás usando this or that. Eso es lo que quiero ver. Digamos que tu ruler, tu regla, ¿verdad? The ruler. Si está lejos de ti. Sí. ¿Cómo sería? That is his room. Yes. Correct. Entonces, that is her box, por ejemplo. That is her car. That is your cousin. Okay, very good. Excellent. Okay, next. Who's gonna go next, Carla? Yes, this is my computer. This is my book. This. Uh-huh. Okay. Hola. Hello. At the other words. Hola, ¿cómo? Hola, Billy. Sorry. ¿Que sigue ella? O sea, yo sí. Okay. Doña Lilian. Okay. These are my window. Oh, yeah. Window, ventana. Estas son mis ventanas. Ajá. Okay. No, pero lo dije que están lejos. These are my. No, entonces no es these. No, tendría que ser those. Those. Okay. Vamos a ver. This is my pencil. Pencil, sí, pencil. Those are my pencil. What else? This is my phone. That is my phone. What else? Notebook. Bag. My bag. My bag. That is my... My bag. T-shirt, how do you say cartera in English? Is bag. Puedes decir purse for women, cartera para mujer. Uh-huh. Purse. Or you can say bag. Bag. Okay. Okay. In my case, this my book. This my pen. These are my notebook. My notebook. This is my glass. Very good. This cerca, that lejos. Y ese es singular. Igual con el plural, va. Igual con el plural, ¿verdad? This para cerca y those para lejos. Para lejos. Hacemos otra vuelta entonces. Sí, está bien. Empieza Ronnie como siempre. Ok. This is my computer. This is my cell phone. This is my
mouse. This is my chair. Hoy con el gag. Gag is my computer. Gag is my mouse. Gag is my cell phone. Gag is my chair. Okay. Hola. Animamos. Sí, usted, Ani. Cinco bueno, singulares, sí. Cinco plurales. Adriana. Igual, si me confundo en algo, me corrigen. These are my shirt blue. Adriana. Hola. This is my shoes. Hola. He is my pencil. He is my rulers. Adriana. He is my apple. Ahora serían dos plurales. These are two new pencils. Serían dos lápices nuevos, creo que dije. These are red strawberries. Y these are my freedoms. These are my cell phones. Bien. O sea, voy a con los singulares. This is my notebook. That is her pencil. This is my cell phone. That is my dog. This is its picture. Y plurales. These are my dogs. Those are our books. Those are my friends. Those are the students. These are my shoes. Hello. Creo que más okay. O menos. Adriana. Sí. ¿Qué opina Carlos? Sí, le conocí. Hola. Ok, ya vamos a regresar a la reunión. Adriana. Solo nos queda 5 segundos. Sí, vamos. Okay, very good. ¿Pudieron presentar? ¿Ya? ¿Ya? ¿Pudieron? Okay, yes. Very good. Yes, yes. Good, good. De eso se trata, right? That we practice. Okay, let me share here with you. If you have any questions, this is a good example here. This is in my possession, right? So the ones that are in red is está cerca, right? Lo que están en rojo. So estos están cerca y estos están cerca o en mi posesión. This is my pencil. These are my pencils. Okay. Están en mi posesión. That. Estos están lejos de mí. That is my pencil. Okay. Those are my pencils. Okay. ¿Una pregunta? Questions? No? Okay. Very good. Okay, había una lección pequeña en la guía de ayer. Solo quería tocarla aquí rapidito con ustedes, las contracciones, el uso de contracciones, right? So, for example, when you use I am,
you can contract it, right? You can contract the subject and the verb. Se pueden contraer siempre el sujeto y el verbo. Sujeto y verbo. Subject is I, the verb is am, so I can contract it and I say am. I'm Carlos. Okay? Suena un poquito más corto, un poco más informal, pero es lo que se usa más por personas nativas. Siempre van a usar, ¿verdad? Van a usar ese, esa contracción. You are. You're a student. You're a teacher. He and is. His. His. She and is. She's. She's. She's my sister. She's a student. Okay. It and is. It's. It is. It's my dog. It's my cell phone. We and are. We're. We're. We're students. We're students. We're English students. Okay. You and are. You're a student. You. You're a student. You're they and are there. Okay. They are students. Okay. So, la forma completa está bien. Si ustedes quieren usarla, está bien. Contracción es lo que se usa más hablando, en una forma más fluida. Okay? No está malo usar las dos. Pueden usar ambas. Pero una persona nativa va a usar contracciones siempre. Okay? Questions? Questions? Okay, very good. Okay, I have 4 minutes. I just want to present something to you. I just want to give you some information, okay? Solo quiero presentar algunas guías, normas para tener una mejor experiencia aquí en la videoconferencia, okay? Zoom meetings and guidelines. Look, number one, be ready. Watch the video, watch the lesson before, okay? If you want, look for more information about the topic. No se queden solo con el video, ¿verdad? Aunque está bueno, véanlo antes de la clase, pero también pueden ver un video de YouTube, right? Por ejemplo, solo pongan el título, el demonstratives en YouTube, pongan English, pum, ahí les va a salir un gran montón de videos, ¿verdad? Es algo extra que ustedes pueden hacer, okay? Listos, be ready, okay? So, look, this is a picture here. Tengo algunas personas aquí que son de... Esta es una foto de real. Es una clase de English students. Si tú ves aquí, tengo una persona árabe, tengo un señor parece mexicano, tengo un moreno de otro país, tengo... Entonces, esto es un salón. Recuerden que la videoconferencia es un salón igual como ese. Okay? Number two, perdón. Find a quiet spot. Busquen un rinconcito callado. Busquen un lugar donde puedan estar, que esté calladito, esté cómodo, ¿verdad? Busquen un lugar donde yo me pueda sentir cómodo, ¿verdad? No tengo distracciones, etc. Okay. Number three, pay attention, right? Cuando yo digo vamos a los grupos, ¿verdad? Es porque yo quiero que ustedes estén allí, atentos. All right? Pay attention to what's happening. Okay? Number four, join the group. Okay? Yo sé que algunas personas tienen el fallo con sus conexiones. Si te saca del grupo es porque perdiste la conexión de Zoom. Okay? Entonces tú tienes que revisar eso. Ya les di el tip de usar la aplicación de Zoom y no ingresar a través del navegador. ¿Verdad? Descarguen la aplicación, sea en su computadora, en su teléfono, para que ustedes puedan usar directamente la internet a la aplicación de Zoom en vez del navegador y la aplicación de Zoom. Acerca de los grupos, quédense con esto. 60% de lo que ustedes van a aprender en esta clase lo van a hacer en el grupo. No lo van a hacer conmigo, escuchándome a mí. ¿Ok?
Yo no quiero hablar una hora, ese no es el propósito, sino que ustedes, como hicieron ahora, algunas actividades muy bonitas, ustedes pudieron desarrollar el lenguaje en grupos. El mejor recurso que ustedes tienen acá es uno al otro. ¿Okay? 60% de lo que van a aprender aquí, lo van a aprender en grupos. 40% tal vez lo van a aprender cuando yo estoy presentando algún tema. En lo que ustedes vayan progresando en los niveles de inglés, ya cuando ustedes vayan a básico alto, intermedio bajo, intermedio alto, cuando ustedes vayan más adelante, el porcentaje de lo que se aprende en grupos es mucho más alto. ¿Verdad? Entonces, recuerden, eso siempre lo van a estar en clases de inglés, siempre va a ser en grupo. Número 5, lower your house noise. Algunos tienen mucho sonido, muchas distracciones, mucha bulla alrededor. Yo entiendo que no podemos controlarlo, yo entiendo, tenemos a los perritos, yo entiendo. Pero traten de buscar ese rinconcito cómodo, ¿verdad? Recuerden, si usted tiene su micrófono prendido y hay un ruido que distrae en su casa y si usted tiene micrófono prendido, recuerden que 30 personas lo están escuchando, no solamente usted, sino que somos todos los que estamos, todos, 30 personas están escuchando ese mismo ruido. Ok, aquí está una foto de una persona en su casa. Está bien difícil aprender inglés de esa forma. Ok, número 6. Usen las herramientas. Tenemos la herramienta de la plataforma, la aplicación de la plataforma de aprendizaje, si quieren usar su teléfono. Tenemos Zoom, tenemos el enlace a las videoconferencias, tenemos las grabaciones que están en YouTube, tenemos nuestra lista de reproducción de los videos en YouTube, por si ustedes quieren ver alguna parte de la clase otra vez. Aprendan a usar todas estas herramientas, ¿verdad? Todo aquí es digital. Y por el tema de la pandemia, el aprendizaje se está volviendo cada vez más y más digital, totalmente en línea, en plataformas. Aprendan a usar sus herramientas, ¿verdad? Con eso van a construir. Número 6, tienen que estar aquí en la clase en tiempo. Yo trato de hacer la presentación al principio de algún tema y después vamos a grupos, pero algunos no estuvieron acá, vienen hasta las 10:30, etcétera, ¿verdad? Eso les va a afectar a ustedes, ¿ok? Y cuando es tiempo de estar trabajando en grupo, pues usted va a estar perdido. Número 8, cámara. Ahora estamos haciendo la actividad de this and those, demostrando, ¿verdad? Es mucho mejor si ustedes tienen la cámara prendida para hacer actividades comunicativas, ¿ok? Imagínense aquí, así, por veces así estoy yo. Aquí está el teacher con la cámara prendida y alrededor todos tienen la cámara apagada. No sé qué están haciendo. No sé si están acá, no sé si tienen alguna duda, no sé. No puedo ver lo que están presentando, etc. Miren esta foto acá. Estas personas sí están listas, ¿verdad? La experiencia es mucho mejor, ¿verdad? Si todos tenemos nuestra cámara. Yo sé que por veces no pueden. O algunos pues están viendo el material y tienen que apagar la cámara. Entiendo todo eso, ¿verdad? Pero sí pueden, especialmente en algunas actividades comunicativas, prendan la cámara para tener una mejor experiencia. Este es un ejemplo de un grupo. No era esta clase, era la clase anterior. Pero ellos hicieron esta misma práctica que ustedes hicieron con los demostrativos, this and that, y lo hicieron así. A mí me encantó porque todos tenían la cámara prendida. Estaban compartiendo pantalla uno de ellos para ver el material, la guía. Todos estaban aprendiendo. De eso se trata, ¿verdad? Ok, so les dejo esos tips para que ustedes puedan aplicarlos. Las personas que verdaderamente aprenden y se queden en estos programas así como esto, yo ya tengo más de un año dando este programa. Lo estaba dando, de hecho, antes de la pandemia. Y yo he visto que muchas personas, pues, aprenden más rápido aplicando estas reglas, como normas, como lo quieran ver. Pero apliquen estos tips a su proceso de aprendizaje y ustedes van a aprender bastante rápido. ¿Ok? All right.
Mañana no hay clase. Nos vemos el lunes. ¿Okay? Ustedes pueden trabajar, completar la sección 1 de la plataforma. El lunes o el martes, porque el lunes es suelto. Sí, sí, tiene razón. Voy a confirmarles eso. ¿Okay? Les voy a confirmar ahí por WhatsApp. Entonces pueden trabajar, terminar la sección 1 de la plataforma y ya pueden empezar la sección 2. De hecho, el tema de los demostrativos era de allí, de sección 2. Ok, very good. So I'll see you Monday, okay? Have a good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night.